Hace 21 años. Ha cambiado mucho nuestro fútbol, pero hace 21 años nacía una estrella, nacía Ronaldo Nazario. La estrella de Ronaldo Nazario. Partido. Octubre de 1996. Era otra España, otro fútbol. El Madrid era el de Capello, con jugadores como Mijatovic, Suker o Redondo. Simeone jugaba en el Atleti y hablaba de árbitros y polémicas. No, ese juego de línea que hay que enseñarle que cuando se levanta la bandera hay que dejarla levantada. Y hasta los trencillas charlaban con las teles comentando los pitos que soportaban en los partidos. Una pitada, yo creo que yo la esperaba más fuerte, fíjate al final. Es una pitada incluso simpática. Otro fútbol, en el que un 12 de octubre, Ronaldo Nazario dejaba a España y al mundo con la boca abierta. Ronaldo thinks he's been great strength by the Brazilian. He's left three players in his wake. He's kept his feet. This will be a wonderful goal. Oh, it is! That is world class! Absolute genius! Bobby Robson, técnico del Barça, no se creía lo que había visto y se atrevió a comparar al joven Ronaldo con Pelé. Es como Pelé en su época joven. Nacía la Ronaldomanía. El carioca acumulaba elogios. Seguindo como está seguindo, lógicamente va a ser un nuevo para mí. Me hace acordar como en el colegio, cuando uno agarraba la pelota y ahora me lo saluda todo. Y se elude a todo. Era otro fútbol. Eran otros tiempos. No había internet por todas partes. Y días después ni el propio Ronaldo había visto su obra de arte. No, todavía no. Todavía no, pero piensas verlo. Claro, pienso. ¿Cómo que no lo viste? No vi. Y que todo el día en la televisión y no vi. Ronaldo Nazario comenzaba a eclipsar a otra figura en el Barça, Luis Figo. El presidente Núñez, que gastó 2.500 millones de pesetas en el delantero, sacaba pecho por las peñas de España. Y como no podía ser de otra manera, esa misma semana se empezó a vincular a Ronaldo con el Real Madrid. Ronaldo con esta camiseta. Difícil, pero no imposible. El brasileño dentro de 4 años pasará de costar 4.000 millones a 2.500. Pero todavía muy pronto, de aquí a 4 años puede pasar absolutamente de todo. Han pasado 21 años de un gol imborrable para todos, donde nació la famosa manada de ñus con la que se comparaban sus carreras hacia la portería. 21 años de un gol bestial, de uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. Ronaldo Nazario, el fenómeno. Ahí está, Qué bonito recordar cosas como esta. El mejor delantero de la historia. Venía el año pasado de aquel gol. El gesto de Robson fue el gesto de todos. Yo creo que estaba en el partido. No me lo puedo creer.